Malvina. Al lado de la empresa de transporte tiraron una chica muerta. A la noche me visitó. Vi bailar a Malvina a mi alrededor al son de la canción de los camiones sobre el barro, sonando como un ejército de moscas roncas. La vi reír. Me mostró su sonrisa en la foto de la búsqueda. La vi dibujando corazones en las servilletas de un carribar. La vi en la librería de la terminal acariciar con la mano las tapas fajadas de los libros de horóscopos. La vi pedir fiado, la vi comprando un porrón, la vi parir dos veces, la vi preparar tortas y venderlas. La veo ahora sentada sobre el borde de su cama mirando una foto familiar. Se escuchan en el patio la risa de las hijas. Las vecinas la saludan por su nombre. Las amigas le escriben mensajes con su nombre. Detrás de ella su nombre, sobre ella su nombre, delante de ella su nombre, alrededor de ella su cintura, debajo de ella sus piernas. Una zapatilla le descalza el pie. Yo ponía el índice así, como Cristo bendiciendo en las estampitas. Hacía agujeritos en la tierra de las macetas, después me chupaba el dedo con tierra, si encontraba bichitos bolita me los comía. Voy a hacer esos agujeritos, miles. Asomarán por ellos todos los bichos bolitas, asomarán mil patas. Te van a llevar en andas, Malvina. Dedos de antenas multiplicados repasarán tu pie descalzo, la punta rota de tu uña. Te enviarán al espacio, a la frescura del patio, a jugar con las abuelas. Analía Giordanino, de Estampitas, Baltasar Editora sobre lo habitado. Me despierto boca arriba en una casa debajo de otra, y es como si la casa de arriba fuera la vida con su cualidad irreverente, cruje, tiembla, vibra, suena en forma de pasos pesados, de pibes que quieren correr sin patio, de gente que se grita entre habitaciones, como si aquella casa fuese gigante y esta casa no supiese de su precariedad. En todo, Nadie puede juzgar el dolor de otro que no habita. Aquella casa está atiborrada de pibitos con madre, padre y mascotas que al mediodía comen, que a la tarde quieren jugar, que a la noche quieren no haber nacido o quién sabe qué cosa. En esta casa, boca arriba, veo la humedad en una pieza que fue cobacha, que fue aguantadero, que fue lecho y ahora habitación, donde las paredes cuelgan postales de la obra de un pintor conocido por su madre, por su padre y por mí. Pero la habitación no es mía. Soy apenas desencuentro, huérfana, medio hermana, sobrina, tía, prima, vecina. Una menor aprende a hablar en aquella casa, entonces abajo nos convocamos en el baño, que tiene un cielo raso alto y un ventiluz, por donde entra como un viento la infancia que escuchamos emocionados mirando al techo, como si se pudiese atravesar el yeso con la compasión. Tenemos las manos entrelazadas, apoyadas en el pecho, en un gesto poco común de alegría que enseguida nos avergüenza y volvemos a ser nosotros, los de la casa de abajo. Ariscos y desganados. Una performance punk donde no existe dueño del desapego. En la entrada hay un pequeño reproductor de música que sigue funcionando con un cassette de Piazzolla Goyeneche, que tiene ruido de grabación vieja o de viejo reproductor de música o de voces viejas. Algo o todo aquello suena viejo y se mezcla con la electrónica de la computadora en un cuarto de abajo, pero también con un Cederrón compilado de espineta del 80 que se cuela desde la casa de arriba. Atravieso las habitaciones como en un baile perceptivo y llego a la cocina donde hay una tía, abuela, hermana, madre de todos, cociendo arroz con pollo y alcauciles al lado de un perro que se muere y sangra. Por los agujeros del árabe falta menos que antes la gota de ediciones. La copa del paraíso. Te encontré en el campo justo ahí donde crecen las flores finitas esas que chupaba de chica. Te vi parado inmóvil el desconcierto en la ropa. Te encontré en el campo te llevé dormido te acomodé el brazo y me tiré al lado brazo con brazo haciendo presión. No te asustes. Voy a quitarte esos cardos tipo abrojos uno por uno. Voy a estirarte el pantalón y llamar a tu casa, ordenar las cosas y mostrarte cómo crecen los árboles acá. Ni te imaginas lo bien que nos quedan las sombras arriba de las rodillas, haciendo formas como de alguna bandera New Age. Entonces sí, nos miramos fijos con los ojos brillosos, esperando sacar de la tierra alguna conversación. De Virginia Rinaldi, La distancia natural, Vera Cartonera. Trapito. Trabajaba como Trapito. Eso no es un trabajo. Era un extorsionador profesional. Llamemos a las cosas por su nombre. Trapito era un muñeco triste. Un dibujo animado que nunca vi. Sin embargo, recuerdo esa musiquita como una maldición. A la escuela con anteojito, al jardín los más chiquitos con trapito. Trapos le llaman las hinchadas a sus banderas, orgullo y trofeo. Te roban los trapos, llamás a la yuta, la rima que sigue es bien predecible. Señor, usted lo conocía bien, como para hablar con tanta liviandad y tratarlo de extorsionador, porque yo sí lo conocí y sé cómo era. La pelota de los pobres era de trapo. En alguna jerga tumbera, trapo también significa puto, sometido, el que lava. A todo trapo se decía para significar a toda velocidad, a toda vela, pero también máxima intensidad, potencia o lujo. Esta última acepción también servía al doble sentido en un chiste frecuente sobre la pobreza: una casa a todo trapo, trapo en las puertas y en las ventanas. Te invito a que le ofrezcas a cualquiera que está en un semáforo que vayan a limpiarle un terreno o a cortar el pasto. Decirles que laburen ocho horas y le das 800 pesos. Como una chica que limpia, 100 pesos la hora. Si conseguís uno solo que acepte, borre el comentario. Pasarle el trapo a alguien es ser muy superior o ganarle sobradamente en algo o a algo. Sin embargo, entre todos los posibles sentidos, Pienso primero en el trapo que se guardaba indolentemente en una caja de cartón junto al betún de los zapatos y el cepillo, quizá también un calzador que nadie jamás usó, en realidad un revoltijo de distintos trapos empetrolados, negros o marrones, lastimosos. A ver, a ver los que hablan sin saber, los trapitos son unos drogadictos vagos que no sirven para nada. Yo tenía un taxi y los vivía llevando a comprar droga. A lo mejor algunos zafa, pero el 95% son así. Cállense la boca a las viejas que salen a defenderlos porque después andan llorando. Como cualquiera sabe, un trapo es cualquier pedazo de tela descartado, por viejo, por roto, porque ya no sirve. Viejos son los trapos. Generalmente se usan para limpiar o secar o para nada. Casi siempre se tiran a la basura demasiado pronto. ¿Usted se lo ha ofrecido? La gente que pide porque tiene hambre le parece a usted extorsionadora. Obscenos, sucios, indeseables, son trapitos al sol. Nadie los quiere cerca, nadie los quiere ver, nadie los quiere. Solo aparecen en las noticias policiales de tanto en tanto, y ahí están ahora, y mañana y pasado. Ojalá que te roben, le respondió despacio un nene a una mujer que lo insultó a los gritos por querer limpiarle el vidrio del auto sin permiso. Estaba en patas. Era invierno.